muchachos, porque es muy fácil para todos asociar esta campaña de Peñarol con la última gran campaña del equipo carbonero. Y por eso, junto con los compañeros, con la colaboración inestimable de Aris y de Artegaray y de Alejandro Goñi, a quien personalmente agradezco por la colaboración en este trabajo, empezamos a repasar la campaña del Peñarol, subcampeón de América en el año 2011, 24 de febrero. El mítico Estadio Libertadores de América recibía al campeón uruguayo 2009-2010, el Peñarol dirigido por Diego Aguirre. Sería una dura derrota 3-0, lo contaba recién Matías Corujo, que presagiaba otro sueño americano roto. Apenas una semana más tarde, el 1 de marzo, el carbonero volvería a Argentina, pero ahora para enfrentar al Nobel Godoy Cruz de Mendoza, que hacía sus primeras armas en competiciones internacionales. Ahí sí, el León sacudió la melena y el carbonero conseguiría sus primeros 3 puntos con el aporte inestimable de uno de los grandes jugadores de la Copa, Luis Bernardo Aguiar. A la hora de relatar, Goñi relata. Notable el contragolpe de Martinucho, se va Martinucho, le tira un manotazo, se va, no está esperando Sigali, corre, mete, levanta la cabeza, vino para Aguiar, levanta la cabeza para Aguiar, tira, tiró, ¡gol! ¡Gol uruguayo! Colgalo, Aguiar, colgalo, contragolpe centellante de Martinucho, que guapea y guapea lindo el argentino en su tierra natal. Colocó la pelota para Aguiar, desdoble perfecto, desdoble notable. Estos jugadores sirven porque saben marcar, porque saben pasar la pelota y porque saben definir. Una jugada completa, definición antológica de Aguiar, que ya en el primer tiempo anduvo cerca, quiso hacer un cálculo, quiso hacer un globo, no pudo salir de saber la jugada, y ahora este contragolpe notable, Peñarol 3, Godoy Cruz 1, colgalo, Aguiar, colgalo. El 9 de marzo, el carbonero tendría otra dura parada. Recibía la visita de Liga de Quito en el Centenario. 42.000 almas latiendo con el grito atorado hasta que otra vez Luis Aguiar hizo vibrar los corazones aurinegros. A la hora de relatar, Goñi relata. Se está preparando esto ya no para entrar al campo de juego. Corner que va a levantar Peñarol. Esta vez del ángulo formado por las tribunas Colombia y Olímpica. Hay 50.000 almas que quieren gritar gol a rabiar. Vamos a ver. Levantará la pelota Pacheco. Pide Olivira, pide Darío. Y en el centro se quedó el portero. Tiraron. ¡Gol! Nadie lo esperaba, ni Riasco, ni Guagua, ni De la Cruz, sacó un zapatazo de novela, Aguiar, la pelota 155 por hora, se clavó como una puñalada en el arco de la tribuna Colombe, y estas 50.000 personas que merecían gritar un gol, lo gritan. A más no poder, otra vez Aguiar, centro el segundo palo, en un momento entreveradísimo de Peñarol y del partido. Aguiar con un zurdazo inolvidable, decreta con tiro cruzado el primer gol. Ojalá llegue la paz, el mejor talante futbolístico, la mejor impronta técnica. Aguiar, sí, Aguiar, como el otro día en Mendoza. ¡Colgalo, Aguiar, colgalo! Rayada ilusión, el brillo del sol, la noche estrellada, sol en la alborada, juntos Peñarol. Fuerza, fuerza Peñarol, y dale, dale, que corra. Tras la dura derrota 5-0 ante Liga en Quito, Peñarol necesitaba sí o sí al menos uno de los dos juegos ganar, de los dos que le quedaban para clasificarse. El 31 de marzo del 2011 recibía a Godoy Cruz Antonio Tomba en el Estadio Centenario y el partido se le retobaba hasta que un héroe inesperado surgió en la noche del Parque Valle. A la hora de relatar, Goñi relata. ¡Gracias!
Franco colocó esto, ganó abajo, viene Freitas, ¡gol! Freitas cachetea, pasó a ganar Peñarol en un momento complicado. La velocidad de Stoyanov, que hace estrago, arrastra marcas Pacheco, que está repuntando, arrastra marcas el goleador de raza Olivera. Hay un rebote de cachetada, de cachetada. Aparece Nicolás Freitas. A los 20 minutos explotó el estadio. Pasó a ganar Peñarol 2-1. Colgalo, Nicolás, colgalo. Sí, señor, porque tras vencer a Godoy Cruz y caer con Independiente, la victoria de Liga de Quito ante el Tomba ayudó a Peñarol a ser segundo en el grupo 8 de esa Copa de Libertadores e instalarse en los octavos de final. El rival, un cuadrazo, el Inter de Porto Alegre, candidato y pico para ganar la Copa. 28 de abril del 2011, el Estadio Centenario hervía. Y Matías Corujo, que habló hace un ratito con Lalo Castro, hizo saltar la banca. Parecía de mentira, pero era cierto. Ganaba Peñarol. A la hora de relatar, Goñi relata. Son siete de trazamiento, enamorada de gol, Peñarol. Tanto la pelota Alejandro González, va tocando bien. Mañana 11:30, hora 25. El comentario de Excel, Zaprieto, Filos y todos los muchachos. Va Martinucho, va Peñarol, va Martinucho con chance de gol. Pelota al medio a Corujo. Entró Martinucho, hay que desbordar, hay que abrir la cancha, lo hemos pedido a gritos en los micrófonos de hora 25, la pelota cacheteada de forma soberbia, genial, espectacular, un gol inolvidable por Matías, buena Matías, se abraza Matías, se besa con el capitán Pacheco, explotó el Estadio Centenario, créanme. Se lo juro que a los 37 el partido estaba recontra complicado. Notable Martinucho, del argentino para Corujo. Cuánta jerarquía de Matías. Pelota adentro. Nada pudo hacer el meta Renan. Pasó a ganar Peñarol. Colgalo, colgalo. Matías, colgalo. Leandro Damião, minutos más tarde, calmó las aguas aurinegras empatando el juego en el estadio. Una semana después, el Mancha debía visitar Beira Río. Los medios brasileños hablaban de un clásico gaúcho en cuartos, ya que Grêmio, por la otra llave, debía visitar a la Católica de Chile y tenía ventaja. Nadie contaba con Peñarol, menos aún cuando Oscar, a los 45 segundos de juego, abría el marcador. Pero la venganza es un plato que se sirve frío y rápido. Peñarol no lo dejó picar al Inter en el comienzo del segundo tiempo. A la hora de relatar, Goñi relata. Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Ha comenzado el segundo tiempo, pelota bloqueada para Matías Mier. Avanza, está esperando Clever, metió para Martinucho. Bueno, Olivero, Martinucho, tiró, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡La colgó el argentino! ¡La colgó el argentino! Con la misma receta. Primero, segundo, del partido. ¡Gol! ¡Del Botija Oscar! ¡Pero esto no! Antes de los 60 segundos, a los 15, sí, a los 15, como si tuviéramos el cronómetro del querido Gallego Ribeiro. Un beso grande allá en el cielo, Gallego, entró en forma espectacular el argentino para Olivera, Olivera para Argentina.
camino, hemos pedido hasta que era fónico. Hay que buscar el sector de Bolívar, hay que apurar a Rodrigo. La colgó el argentino, tiro alto, empató Peñarol a los 15 segundos del segundo tiempo. Ahora hay penales, Lampard a ese fondo brasileño. No hay que achicársele, hay que buscarlo, hay que presionarlo, no hay que tener temores baratos. Soberbia Pared, gran definición de argentino, colgalo, Martinucho. Adentro de mi corazón sos el primero. 4 minutos más tarde, la pesadilla colorada era el sueño de miles de hinchas aurinegros. Parecía broma otra vez. No iban ni 5 minutos de la segunda parte y Juan Manuel Olivera le dijo que sí, a la historia con la cabeza. Peñarol a cuartos y para que la pesadilla fuera completa, contra Católica. A la hora de relatar, Goñi relata. Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Ha vuelto de volante Aguiar, va con su clásico de doble, se va, centro, Olivera. ¡Gol! 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 ¡Venga, venga, Olivera! ¡Cocazo inolvidable al ángulo superior derecho! ¡Ese es el de doble! ¡Eso lo distingue Aguiar! ¡Aguiar! ¡Fantástico! ¡Doble con la punta izquierda! ¡Vino al centro! ¡Y juega Olivera! ¡Hay que abrir la cancha! ¡Si juega Olivera! ¡Hay que desbordar! ¡Impecable el chico Aguiar! ¡A los 5 minutos levanta un centro! ¡Cabezazo fenomenal! Y Olivera al ángulo superior derecho, en 5 minutos, los uruguayos, Peñarol, la vuelta del partido, primero empató Martinucho, ahora la clavó como puñalada sobre Renan, el atacante Olivera, exuberante la previa ayer, pasó a ganar con de mayo del 2011, 49.000 espectadores se dieron cita y rápidamente explotaron de júbilo en el Estadio Centenario. El arquero chileno Paulo Garcés, que luego desapareció del mapa, le regaló la apertura del marcador a Juan Manuel Olivera y ardió el Parque Valle. A la hora de relatar, Goñi relata. Minutos, pelota por abajo, quita bien Guillermo. Ha vuelto Peñarol, el recio zaguero que levanta para Juan Manuel Olivera, de cabeza para Mier, va Olivera el cabezazo, sube Mier, atropello Urreta Vizcaya, va Urreta Vizcaya, enganchó, pide Olivera, va por acá, va por allá, centro Olivera, salió el portero, la perdió Olivera. Un blooper del meta chileno Garcés, jugada inspirada por Urreta Vizcaya. La pelota la llevaba vacando su cintura de mimbre, levantó un centro, la pelota parecía fácil, presa de Garcés, quedó bollando y con Olivera las pelotas no pueden quedar bollando. A lo Spencer, a lo Morena, a lo Miguel, a lo Lito Silva, repetimos, con una acción de oportunismo tremenda Olivera, en un partido absolutamente complicado, que Peñarol se mostraba entreverado, Olivera como los grandes goleadores. La gran compra de Peñarol, la gran compra de Peñarol, Olivera, goleador y pico, pasó a ganar Peñarol, 36 minutos 50, espantoso Garcés, impresionante, notable, jerárquico Olivera. Soy ave negro, y se
Iban 93 minutos. Peñarol había ido insistentemente, pero parecía que el resultado moría así. Y era corto para lo que se había visto en el césped del Centenario. Era ir a Chile a sufrir. Pero en la última bocha del partido, otra vez Garcés. ¡Ay! Garcés. Martinucho la empujó y la fiesta fue completa. A la hora de relatar, Goñi relata. Peñarol y corran perros, Peñarol y nada más. Peñarol pa' todo el mundo, viejo y peludo nomás. Peñarol y corran perros, Peñarol y nada más. Pelotazo, entró Martinucho. Otro blooper del meta chileno, pero Martinucho, que en los últimos partidos internacionales ha metido guapesa, ha metido coraje, ha tenido talento, sal, pimienta, ha tenido explosión. Martinucho se lo merece. El error de Garcés le puede costar el puesto. El gol de Garcés ya le está motivando a que sus compañeros le levanten rápidamente la autoestima. El error fue impresionante. Al acecho Martinucho, guapo y varón, como cantaba el varonil Julio Sosa. Guapo y varón, este argentino Martinucho, que no la da por perdida. Va a terminar el partido. Peñarol 2, la Católica 0. Nos vamos a Chile con Peñarol. Nos vamos con Radio Oriental y Romero. Terminó el partido. Ganó Peñarol. Chile, la fiesta no fue tal. A los 68 minutos, Católica había empatado la serie y parecía que seguía de largo. Los penales eran número puesto, pero en la última bola, cuando era todo rojo o negro y las fichas estaban en el paño, se cantó el 11. El 11 de Stoyanov, el 11 negro y amarillo, y Peñarol a la semifinal de América, mucho tiempo después. A la hora de relatar, Goñi relata. Esto ya no corre, corre, trepa, trepa, mete, mete. Esto ya no para Martinucho. Castiga bien, cachetea bien la pelota. Esférico abierto, sube Peñarol por Aguiar, metió un centro, ahí está. ¡Gol! ¡Esto ya no! ¡Gol de Peñarol! ¡El Lolo que no, ni no! ¡Esto ya no! Entró como una ráfaga. Entró por el rincón de Abadí. Entró el Lolo, esto ya no. Cacheteó la pelota abajo. Va a clasificar Peñarol. Campanazo carbonero. Campanazo. Faltan 5 minutos. Centro el segundo palo. Esto ya no. En una noche estrellada. Entró en forma centellante. No le tembló nada. Le sobró jerarquía. Cacheteó la pelota abajo. Sobre el vertical izquierdo. Ahora se viene Vélez. Sigue Peñarol. Sigue Peñarol. Continúa Peñarol jugando, fatigado. Algunos jugadores corrían, otros trotaban, algunos caminaban, otros con oficio, otros con carpeta. Los más jóvenes y frescos, como esto ya no, con algún pique de moledor, vino el centro, cruzado, se quedó Garcés, cacheteó notable, de derecha, una puñalada hermosa en términos futbolísticos en el rincón de Abadí. Notable, esto ya no. Peñarol sigue, Peñarol sigue. Los uruguayos, representados por Peñarol. Noche gloriosa, después de 24 años, después de 24 temporadas, Peñarol retorna a las semifinales de la Copa Santander Libertadores. La Católica 2, Peñarol 1, colgalo, esto ya no, colgalo. Bueno, para cerrar el repaso del 2011 hay que hablar quizás de los dos partidos más importantes de Peñarol en esa copa. Y hablar de los partidos con Vélez le llenará los ojos de lágrimas a más de un hincha aurinegro. 58.000 personas había en el estadio según la Conmebol. Más que 58.000 había,
millones y de todas partes del mundo. Y el que no estaba en la Ámsterdam en la Olímpica, quizás estaba en Ámsterdam, Holanda, escuchando a Goñi. Nadie se lo perdió y ese día Darío los hizo gritar a todos. A la hora de relatar, Goñi relata. Otro estadio centenario, ¿por qué no? ¿Por qué no? Presagiando en un momento difícil del partido, el gol de apertura, 43 minutos. Aquí está Oriental, la radio de la Copa América, la radio Pueblo, la radio del fútbol para todo el país. Levanta a guiar a Olivera. También se lo merece Darío. Les dije insistentemente, Darío cuando sube mucho más que la mayoría, Darío cuando sube mucho más cuando marca, y Darío un elegido, Darío ya en la última etapa de su brillante carrera deportiva hace explotar hasta el paroxismo a los 65 mil espectadores. No sé si Peñarol en la cancha se lo merecía. La gente sí, el pueblo carbonero sí, y Darío también, y Darío también. Excepcional Darío. Colgalo, veterano querido, colgalo. El 1 a 0 de la ida parecía corto. Vélez tenía un cuadrazo y el tanque Silva estaba on fire. Además, en línea de aquel lado le había anulado mal un gol a Tobio en el primer tiempo. Un montón de aurinegros, créanme, un montón cruzaron el charco y encima los trataron mal en Liniers. Pero Matías Mier se metió en la historia grande. Arco de los 10.000 y pico de manchas y el grito de Goñi. A la hora de relatar, Goñi relata. Deriva para Olivera, Olivera para Martirucho, va Peñarol, tira argentino, a Matías, ahí está, va Matías, tiró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Tiró Matías, como lo dijo Solé, a joder, en el 54, tire, nosotros lo tuteamos a Matías, le pedíamos que tirara, y tiró Mier, en el contragol para el Peñarol, y Matías Mier, que ha sido jugador y pico, en esta Copa Libertadores, jugador y pico, Matías Mier, entró la acción oblicua, remata cruzado, la pelota adentro, les habíamos dicho, el fondo argentino estaba tremendamente impreciso. Era el contragolpe. Martirucho, Olivera, varios que participan. La pelota colocada en forma maestra para Mier. Y Mier con una categoría. Pelos iluminados, pelos elegidos. Abrió el score Peñarol. Al grito de Peñarol nomás. Al grito de Peñarol nomás. Y así uruguayo, aquí en el barrio porteño de Linier, Matías Mier. Después de los dos goles de Vélez y el penal errado por Silva, los festejos y la final con Santos. Neymar lesionando a Alejandro González y truncando el sueño de la sexta. Pero ningún hincha de Peñarol de las generaciones más cercanas olvidará nunca la Libertadores del 2011. La del Peñarol de Aguirre, la del penal del tanque Silva, la de los goles en Porto Alegre, la del regreso del carbonero a la élite. Como siempre, además, como manda la historia, la de Radio Oriental en todos los estadios donde se juega un partido grande. El hincha de Peñarol intentará en algunos años decir que también vio la Sudamericana del 2021.